En esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar a Miguel del Toro. Miguel del Toro Domínguez, nacido el 16 de agosto del 93 en Sevilla, Andalucía, es un jugador de waterpolo español. Actualmente milita en el Club Natación Athletic Barceloneta de la División de Honor Española y es integrante de la Selección Nacional. Miguel se inició en la natación en Tomares y después en waterpolo. Cuando era juvenil, de primer año, empezó a jugar en las categorías inferiores de waterpolo Sevilla. Compaginó los entrenamientos en el CAR San Cugat con los partidos en el primer equipo sevillano y los fines de semana. Ha militado en el Club Natación Barcelona, Mediterrani y Barceloneta. Bueno, pues comencé en el waterpolo a la edad de 12 años, en el waterpolo Tomares. Y bueno, pues estuve allí 4 añitos. Estuve en una etapa de mi vida pues, diferente, ¿no?, a las que he vivido. Y bueno, pues estuve 4 añitos ahí muy felices, cerca de casa. Y tuve como entrenador pues, a David Aguilar, que fue el que me introdujo este veneno, ¿no?, en el cuerpo del waterpolo y al que le estoy muy agradecido. ¿Cómo fueron tus comienzos? Bueno, mis comienzos, como cualquier persona que se introduce en un deporte acuático, pues seguramente fueron difíciles, porque requiere adaptación a un medio diferente al que estás acostumbrado y, bueno, la verdad es que fue muy interesante empezar en este medio diferente. Pero he de decir que en todo momento me encantó, que siempre me gustó nadar y estar en contacto con el agua, siempre. Cuando era pequeño, pues lo típico que era el último en salirme del agua en las piscinas comunitarias con mis amigos. Así que bueno, pues mis comienzos fueron así, fueron en el waterpolo Tomares, como ya he dicho antes, y bueno, pues después fui al waterpolo Sevilla. ¿Tienes algún consejo para los que empiezan? Un consejo para los que empiezan, pues básicamente el waterpolo que escuchan a sus entrenadores, que ellos tienen la experiencia y las herramientas para hacerles crecer y hacerles pues, tener esta pasión por el deporte. Entonces yo les diría que sobre todo eso, que escuchen a los entrenadores y bueno, pues en la medida de lo posible que los padres se involucren para los partidos o para las reuniones con el entrenador para que haya una comunicación más fluida. Algo que seguro se preguntan todos los jugadores de waterpolo que nos siguen, ¿cómo consigues dar el salto a Barcelona? Bueno, pues en este caso fue una concentración en la que Antonio Aparicio daba pues sus típicas charlas y hacía una serie de concentraciones por toda España. Yo en esta ocasión, pues como era en Jerez, no quería ir porque, bueno, ya había ido a la del año anterior en mi casa y no me fue muy bien. Entonces, este año no quería ir, pero bueno, mi padre me insistió, fuimos a Jerez y allí, pues, bueno, parece ser que Antonio vio algo en mí y más adelante, pues, me llevó al CAR de San Cugat después de ver la progresión que tuve en un año. ¿El mejor momento de tu carrera deportiva? ¿El resultado más especial de tu carrera? Bueno, a ver, pues, el momento más especial de mi carrera probablemente fue los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando entré en la villa y, bueno, es un ambiente espectacular que solamente se puede asimilar cuando estás allí en la misma villa. Todo lo que sea que te cuenten no es suficiente para asimilarlo y para darte cuenta de la magnitud del evento, ¿no? Y de, bueno, pues básicamente cumplir un sueño que desde chiquitito pues se tiene, ¿no? Que es lo máximo ir a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el resultado más especial de mi carrera, pues podríamos decir que ha sido este verano, ¿no? En el Mundial de Budapest, que alcanzamos el oro. Y bueno, pues fue un momento épico después de varios años luchando por ese oro en las finales y al final pues lo conseguimos. Y en el lado contrario, ¿cuál ha sido el peor? El peor seguramente también sería los Juegos Olímpicos, en la semifinal contra Serbia, unos Juegos Olímpicos que, bueno, estuvieron plagados de muchísimas emociones y que en el momento de estar ahí a punto de conseguir algo maravilloso que era el oro, se nos escapó al final a falta de 26 segundos y quizás haya sido la derrota más dolorosa de toda la carrera. ¿Cómo se compagina el entrenamiento con la vida personal? Esta es una pregunta típica, ¿no?
es muy difícil conseguir compaginarla, ya que, bueno, entrenamos muchas horas, algunos estudiamos, otros trabajan incluso. Entonces, bueno, yo diría que todo se puede compaginar, simplemente hay que tener voluntad y ganas. Y, bueno, siempre quedan horas sueltas para poder trabajar, para poder estudiar y para poder mejorar en todos los ámbitos, tanto personales como de trabajo, ¿no? Aquí una parte emotiva. Cuando las cosas salen bien, ¿de quién te acuerdas? Pues principalmente de mi hermano. Mi hermano ha sido, pues seguramente, junto con mi padre y mi madre, el mayor apoyo que he podido tener. Con él inicié mi aventura en el waterpolo. Y siempre me ha dado mucha lástima no poder estar con él a la misma vez. Además, él, pues, por cosas del destino y de trabajo, pues se mudó a otro país. Entonces, la verdad es que lo veo bastante poco. Y bueno, pues siempre que tengo algún tipo de visita a Sevilla, pues intento quedar con él, intento pasar un rato con él, porque, bueno, es muy especial para mí. Para conseguir lo que tú consigues y has conseguido, ¿cuáles son los horarios de entrenamiento? Pues suelen variar bastante, la verdad, pero podríamos decir que 3 días a la semana con total seguridad hacemos gimnasio. Entonces solemos empezar siempre por las mañanas con mucho físico, por las mañanas gimnasio y después en el agua, pues, natación o gomas o circuitos de fuerza, algo de técnica. Y pues puede variar entre las 10 y las 2 de la mañana, y de las 2 de la tarde, perdón. Y después, por la tarde, pues suele ser desde las 8 a las 9 y media, desde las 7 hasta las 8 y media, suele ser 1 hora y media por la tarde, un poquito más tranquilo, en el que solemos hacer más tema táctico para practicar y bueno, pues trabajar al rival que tenemos en las próximas horas o las próximas semanas. ¿Eres supersticioso? Muy, muy supersticioso. Yo creo que todo deportista de élite que alcanza un cierto éxito, tenemos una serie de manías que son incontrolables, una serie de supersticiones y rituales que bueno, pues que no podemos controlar, ya que nos dan esa seguridad que necesitamos, ¿no? Bueno, el Rafa Nadal siempre habla del tema de los huecos en la tierra batida de sus botellas, que siempre tiene que tener la botella encarada de la misma manera, en la huella, exactamente. Pues en nuestro caso es algo parecido, ¿no? Yo durante el día de partido en un campeonato importante siempre sigo la misma rutina, hago las mismas cosas, hasta un nivel incluso un poquito extremo, pero bueno, son cosas que me dan seguridad para poder afrontar el día de partido. ¿Tienes algún truco para dominar los nervios? ¿Algún truco para dominar los nervios? Pues no sabría decir. Yo soy una persona muy nerviosa y siempre estoy tratando de poder parar estos nervios a tiempo antes de los partidos. Te podría decir que, bueno, pues que respiras hondo, que estés relajado, que intentes en la medida de lo posible hablar con toda la gente que conoces y que ellos te intenten calmar un poco. ¿Cuál es tu próximo reto? Podríamos decir que, bueno, nuestro próximo reto es el Mundial de Fukuoka en 2023, pero el gran reto son los Juegos de París, que afrontamos con muchísima ilusión y que tenemos muchas ganas de volver a disputar después de quedarnos con la miel en los labios en Tokio 2020. Para terminar, te voy a lanzar una pregunta de uno de nuestros seguidores, Richard. Él dice, hola, ¿qué sientes en ese primer entrenamiento después de lograr la victoria? Cuando vuelves a tu piscina en tu club y estás en el bordillo antes de saltar al agua. Bueno, pues creo que en ese momento, este año, por ejemplo, como hemos tenido poco tiempo para desconectar, ha sido todo bastante seguido. No te puedo decir qué sentí en ese momento, pero seguramente pues muchas ganas, ¿no?, de volver a entrenar y a preparar otro gran campeonato enseguida y volver a estar en la lucha por las medallas. Es lo que podría decir que más nos gusta.